El último caso se presentó esta semana cuando uno de los jóvenes que pertenece a la pandilla del Pantano 1 sobrepasó las barreras invisibles que se han creado. Se enfrentaron a piedra y desenfundaron armas, se hicieron tiros. Posteriormente pues vino la policía a disiparlos, pero igual el tema de la inseguridad es apremiante en el sector. Tan solo dos motorizados están encargados de la seguridad en el sector que comprende los barrios Alfonso López y La Joya. Estamos viviendo en una zona donde realmente es una zona de conflicto debido a estos jóvenes que emprendieron una pelea y no les importa la ciudadanía, no les importa que en el medio estén los vecinos, la gente inocente, los niños inocentes. Es en esta calle en la que los pandilleros han trazado la famosa barrera, que hoy es motivo de constantes riñas.